Al principio de la epidemia de COVID-19, el sector de la hostelería de China se enfrentó a enormes desafíos. Muchos restaurantes se vieron obligados a cerrar, pero muchos otros se esforzaron por salvar su negocio a través de nuevos modelos empresariales. Hoy en la serie Crisis y Oportunidades conoceremos los modelos empresariales que han implementado las empresas de hostelería chinas durante la pandemia. Este es un restaurante de comida de Yunnan en Beijing. Durante los 2 años de operaciones, el comercio les ha ido bastante bien. Sin embargo, con el estallido de la epidemia de COVID-19 en China, a finales de enero de 2020, el restaurante se vio obligado a cerrar. Cómo sobrevivir la crisis se convirtió en el tema de mayor importancia. Fue durante la fiesta de la primavera cuando empezó la epidemia en China. Para la festividad habíamos hecho muchas preparaciones, incluyendo la compra de ingredientes, organizar los turnos de la plantilla, y ninguno de los empleados volvió al pueblo natal para celebrar la fiesta. No obstante, tuvimos que cerrar el restaurante debido a la epidemia. En aquel entonces el estrés era muy grande, ya que la preparación de los ingredientes y el coste del personal son gastos enormes. Al hacer frente a una situación difícil, los dirigentes del restaurante tomaron medidas para salvarse. La solución que se propuso fue vender productos semi-elaborados por internet. El restaurante preparó los ingredientes y especias de los platos, los empacó al vacío y adjuntó una instrucción de elaboración. Las mercancías serían transportadas a los hogares de los clientes a través de una plataforma de comida a domicilio. Los consumidores podían terminar de elaborar los platos siguiendo las instrucciones. Aprovechamos los recursos de clientes existentes. Al principio regalamos los platos semielaborados a los clientes regulares para que los experimentaran y conocieran. De esta manera mantuvimos relación con los clientes. También estudiamos los problemas que los clientes tuvieron a la hora de elaborar los platos en casa. Luego encontramos unas plataformas dedicadas a la venta en línea de productos semielaborados. Así poco a poco mejoramos las mercancías. Durante la epidemia, el restaurante vendió más de 50 platos semielaborados diariamente. Cada pedido costaba unos $30. Con este ingreso, el restaurante sobrevivió la época más difícil. A medida que se fue controlando la situación epidémica, el restaurante volvió a abrir y a atender a los comensales. No obstante, para lograr más beneficios, los gestores siguen pensando en más modelos. Ahora los comensales pueden comer en el restaurante, pero la comida a domicilio sigue siendo un negocio importante para nosotros. Hemos hecho una presentación de productos en el restaurante. Los clientes pueden comprar algunos productos típicos de Yunnan antes de volver a casa. Eso también es una forma de enfrentar la pandemia. Para las grandes empresas de cadenas de abastecimiento, cómo sobrevivir la pandemia es aún un tema que deben contemplar. Meizhou Dongpo, una compañía que cuenta con 8.000 empleados, es un ejemplo. Al principio de la epidemia, la empresa casi no tenía ingresos por el servicio en el restaurante y tenía un gasto mensual de unos 14 millones de dólares. Ante el dilema, Meizhou Dongpo empezó a buscar nuevos modelos empresariales. Estableció unos mini restaurantes en los supermercados y centros comerciales, donde vendió productos preparados y semi-elaborados. De esta manera recibió buena acogida entre los consumidores. Además, vendió los alimentos frescos que habían preparado para la fiesta de la primavera delante de los restaurantes. Y luego generó una aplicación dedicada a vender los alimentos en línea. La venta diaria superó los $14.000. La innovación de modelo empresarial trajo más de $11 millones en 2 meses. La empresa sobrevivió. La empresa no se cayó. Al contrario, obtuvimos la confianza para el futuro desarrollo.
Se puede decir que la pandemia ha desbloqueado la cadena industrial total y nos ayuda a realizar la distribución industrial desde el campo hasta la mesa de los ciudadanos. Frente a la pandemia, el control de gasto laboral y la búsqueda de más modelos comerciales figuran entre los principales problemas para el sector de la restauración. Gracias al desarrollo de Internet y la tecnología de pago móvil en China, la mayoría de las empresas está superando las dificultades y cosechando éxitos. Con la recuperación de la economía china, las empresas tendrán un futuro prometedor. Juan Xinlu, CGTN Español, Beijing.